Miami. Esto aquí era pantano. Esta pinga que está aquí la hicimos nosotros los cubanos. Everybody here speaks Spanish. Me encanta, me fascina acá. Good morning from the fake city of Miami. Today, we're gonna make a video about the Cubans. Why? Because ever since I started making videos in Miami, my friends keep telling me that I gotta make a video about the Cubans. After all, the Cubans are the people that pretty much built this place. So today, we're gonna go down to a neighborhood called Little Havana, okay? It's like the mini Cuba. And we're gonna see all the history, we're gonna hear some stories, we're gonna learn something, I don't know. And most importantly, we're gonna make a video about the Cubans. So vamos, our trolley's here. Pues, enséñame. Ah, tú te comunicas bien. Tú te comunicas bien, Bobby. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es René, para servirle. ¿Ah? René. René. Ya. Adam. Adam. Gracias. Will. Will? Wilfredo. Do you speak English? Ah, my English not very good. No? No. But you can understand. Ah, so-so. So-so? Mm-hmm. Do you need to speak English here? ¿Necesitas el inglés acá? I don't need to speak English. No. No. Everybody here speaks Spanish. Yeah. The city from Cuba. You know what I mean? Yeah. Do you like that though? Do you like that? ¿Te gusta eso? Me encanta. ¿Qué es? ¿Puro español? Me fascina acá. Sí. Miami. Es la ciudad de nosotros, cubanos. De los cubanos. Esto lo hicimos los cubanos. Esta pinga que está aquí la hicimos nosotros los cubanos. Sí. Esto aquí era pantano. La Habana era más desarrollada que la Florida en aquellos años. Lo que pasa es que el comunismo acabó con Cuba. Echar para adelante, como decimos los cubanos. Adelantar. Echar para adelante. Echar para adelante, para adelante. Echar para adelante, echar para adelante. Echar para adelante. Prosperar. Prosperar. ¿Qué es echar para adelante? Si echar tienes que conquistar el futuro. Ya sabes, es prepararse para esta nueva vida. ¿Y volviste para Cuba? No voy a Cuba más. No. No más. Vaya Cuba. Sí. Te vas a sentir muy halagado por el trato de los cubanos de allá. Son muy buenas personas, muy nobles. Hay algunos que me dicen no vaya. No, porque ya esos son ya los cubanos gringoleados. ¿Entiendes? Los cubanos que llevan mucho tiempo acá, que piensan que aquellos... No. Aquellos están muy malos por el gobierno. Es así como usted llegó, ¿te ve? Usted llegó, está compartiendo una conversación con nosotros, ya nos conocimos, así mismitico allá. Allá, por ejemplo, tú llegas, te pones a conversar como lo estás haciendo acá con nosotros y rápidamente dices, vamos a mi casa, se quitan la comidita que tienen para ellos. Toma café, una cerveza. Y se la brindan a usted, sin ningún tipo de interés, sin nada. Tú vas a... Singa allá, todo lo que tú no vas a singar aquí. ¿Ah? Singa ahí allá, que tú no vas a singar aquí. ¿Cómo es? Singar, chiquichiqui. Mujeres. Mucha. 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 Linda. No hecha, no ficticia, natural. No silicón. No silicón. Natural. ¿Te extrañas? ¿Les extrañas? ¿Las extrañas? Que si las extrañas. ¿Te falta? ¿Te falta? No, ya yo te viejo tampoco, no me falta nada. No. Está bien. ¿Y cómo que es la mezcla aquí entre los cubanos y los otros latinos? O sea, ¿hay mucha... ¿Hay distancia o que sí, se mezcla? A veces. Ajá. Hay su diferencia, porque tú sabes que nosotros los cubanos hemos sido privilegiados por el gobierno de los Estados Unidos, ¿comprendes? Y entonces muchas personas que son del Caribe, que son de Centroamérica, etc., no tienen el mismo privilegio que los cubanos. Ajá. Ya sabes. Y eso les molesta. Entonces, ya tú sabes, orgullo de cada país. Porque tú puedes y yo no. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde está el desequilibrio de las personas de acá con respecto a los cubanos. Pero el cubano es muy natural, muy sencillo, honesto y trabajador. Los únicos que le dicen papi, los gringos,
es a nosotros los cubanos. Sí. Mira, a veces a un mexicano ellos le dicen papi. No, papi nada más es para los cubanos. So right now we're in the heart of the Calle Ocho here in Little Havana. And this is actually the Little Havana Visitor Center right here. So this is a very touristy part of Miami. It's all cigar lounges and bars and salsa clubs all throughout the street. And then as we go down, we're gonna see some more stuff. So we'll see if there's anything interesting. Oh, look, a ventanita. We can get a little Cuban coffee here and a pastry. That's very typical Cuban here in Miami. You get a little quick cafecito, a little coffee, a little strong one, and some sandwiches, some pastries, croquettes and whatnot. And here's the tour bus. So this is it, very touristy Little Havana. So this is by far one of the most iconic spots in Miami, the Domino Park. And you can see the tables are full of people playing dominoes. There's some people playing chess over there. And every single day you can come down here and meet a bunch of people who have lived in Miami for a long, long time. It's not just Cuban people, people from all over Latin America, and mainly an older crowd. It's a very interesting people to talk to if you come down here, especially if you speak Spanish. Something you don't want to miss out on. You got Mr. 305 over here, Pitbull, and the Little Havana Rooster. So this is pretty cool. And yeah, I guess walking through, you do get a little bit of a Cuban vibe, but it's not really satisfying me in terms of meeting all the Cuban people because it just feels like a big open museum. So what we're gonna do now is we're gonna walk into some side streets, see what the houses of the neighborhood look like. Let's go. ¿Cuánto llevas aquí? 2 años. 2 años, solo. Sí. ¿Veniste de Cuba? Sí. ¿Hace 2 años? Sí. ¿Y tienes familia acá? Sí, aquí. Ah, es tu casa. Sí. Muy interesante, es histórico, ¿no? Esa casa. ¿Tú sabes de cuándo es? Bueno, dice mi tía que son de los años 1838, 39, dice ella. Ajá. Porque la que vive aquí es mi tía. Genial. ¿Y tu tía cuándo llegó a Estados Unidos? Bueno, no, ella sí está desde el año 70. ¿Y qué tal acá en Estados Unidos para ti? A mí no me gusta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La vida, la idiosincrasia, esto es un país subdesarrollado. Too much. Demasiado. Demasiado. ¿Y qué es lo que te extrañas más a Cuba? La familiaridad. El compartir con la familia, estar con ella juntos. Yo soy cubana de nacimiento y mi país es bien seguro, bien seguro. No hay alma como aquí. Usted sabe que aquí hay alma. Uf. It's insanely hot here. You know, it's so cool. You see all these houses, some of them renovated, some of them old, historic, some of them look really neglected. Look, this is like a really cool little Havana house here. El bike dock. Hello. Hi. I was walking on Calle Ocho and, you know, there's only so much I can do there. So yeah, well, getting lost in the side streets. Well, the side streets are nice, except, you know, a lot of these houses are being torn down and box houses are coming up. So you'll see a little bit of both. Yeah, are people selling their houses here or are they just knocking them down and rebuilding them? It's a little both. I mean, I think a lot of the older homes that weren't able to, you know, be kept up have been bought out by investors. Uh-huh. Yeah. Got it. Yeah. Your family's been here for how long? About 30 years. Oh, cool. It says, save historic mayor's mansion and church with a QR code. Let's see what it is. Let's see. Give, support, save. Your donations help to save not only our precious church, but will ensure that our community has the resources to continue to thrive together. So yeah, I guess this is a church right here in the Little Havana neighborhood, and it looks really historic, really nice. The hedge is out front. I don't know if it's open now, but it's right here in the residential neighborhood. Look at these houses. Look, this one's for sale right here. For sale by owner.
should call them up and see how much it's going for, but it's a pretty nice house. And then right across the street, you got another cool house. Check it out. And they got like big, I don't know, I feel like they have big properties here. It's pretty deceiving how low the houses are. Looks like it's a small house, but some of these properties are pretty big. All right, this is a pretty cool experience. We're getting to know the side streets of Little Havana. So this is it. This is it. This is the Cuban coffee, the Café Cubano. It's a colada. So basically, pour it into one of these little cups. Oh, super strong and super sweet. They loaded that with sugar. And we're drinking coffee right now like a real Cuban man on the side streets of Little Havana. You know, it's never really a good idea to walk around random neighborhoods and take pictures and videos of random people's houses. But if you come down here, that's exactly what you're gonna wanna do. Because these houses are just so interesting and fascinating. They have this different, distinct look. It's almost like a Miami you don't see anymore. And this one looks a little newer, like they fixed it up a bit, but still the same style. And you walk down the side streets of Little Havana, and this is pretty much what you see. And there's a lot of cool people living here, mostly Cubans, but also a lot of people, a lot of other nationalities, people from Nicaragua, people from all over. Los que viven acá son de distintos países, ¿no? De distintos países, prácticamente aquel de Nicaragua, Centroamérica, Honduras. Tú caminas en la calle y casi no es necesario hablar inglés, parece mentira. Mm-hmm. Sí, tú, yo voy a comprar algo ahí en la esquina, al Metro PCS, desde ahí, store. Ajá. La muchacha, español. Voy al área ahí al frente, español. Voy al supermercado, que hay ahí, español. Mm-hmm. Entonces, mucho lo tengo. ¿Es el huevo de la gallina? Es conectado. It's crazy, the eggs are... Chévere, cuando quieras hacer uno bueno, me avisas, lo hacemos. ¿Cómo es tu nombre? Adam. Adam. Oh, you're... And you? Yeah, you're Luis. Calling me. Luis? Luis. Okay, I got your number now. Luis and I are going to make a video together. We're going to record a vlog here in Miami. I'm gonna let him choose a topic. I'm gonna let him choose everything we do. And we're gonna go and make a video and we're gonna post it on the channel. So Luis is my new Miami sidekick. We're gonna do some planning for the content and we'll update you on that, don't worry. So I'm at this supermarket called Nuevo Siglo. This is in the middle of the neighborhood. Oh, here it is. And we're getting a real Cuban lunch here. This is the picadillo, ground beef with rice, plátano maduro, and we got the black beans on the side. I'm eating here because it's cheaper and I think it's gonna taste better than any other touristy restaurant I go to, so let's dig in. By the way, I work in Domino's Park. You know where is Domino's? People play Domino's? Yeah. I'm the manager from Domino's Park. Oh, really? But I know working today because today is holiday. Oh, okay, yeah, there's another lady there now. Yeah, it's right. So, basically, let me tell you what the reason I don't miss Lima, basically Peru. Because I found a job that I feel comfortable. I like my job. So here in Miami? Yeah, in Miami. You right. Work for the... Yeah, for the, right, park and recreation park department. Park and recreation. And feel comfortable. And feel comfortable. You feel comfortable. Comfortable. You have stability. Uh-huh. Yeah. Right. So, that's... So let me tell you something. In Lisbon, this job full my professional expectation. Yes. Okay. Uh-huh. Yeah. Because they cover my professional expectation. Yo conozco muchas personas con mucha stability. Les pagan bien. Uh-huh. Tienen stability en su trabajo, pero están aburridos. Están reclamando de El trabajo no es interesante. Correcto. ¿Qué tienes correcto. A decir a esas personas que tienen estabilidad pero tal vez no, correcto. No ven el bueno? Yo te lo digo, lo que pasa es que las personas no siempre en el mundo, no solamente acá, encuentran el trabajo que ellos quieren, encuentran un trabajo que les pagan bien y van y lo cogen, toman el trabajo porque tienen una estabilidad económica. Pero no necesariamente son felices haciendo eso. Entonces van todos los días a trabajar porque saben que les van a pagar. Y tal vez la paga los ayuda a vivir, pero no están contentos con lo que hacen. Entonces son infelices. El sueño americano, déjame decirte, se puede hacer. Pero ahora cuesta más, pero se puede hacer. Pero hay que reventarse, hay que trabajar duro. Nada te va a caer del cielo. Yo sigo pensando, como inmigrante, que el sueño americano todavía existe. Pero hay que esforzarse duro y hay que estudiar. Hay que aprender el idioma, hay que capacitarse en algo. Si no eres un profesional, en algo técnico. Si no eres técnico, en algo profesional.
y tienes que ser bueno, tienes que mostrar ser trabajador, ser responsable, llegar on time, llegar a tiempo y mostrar que quieres desarrollarte para que los jefes te recomienden y te promuevan a otra posición mejor. Pero si eres un vago, vas todo cochino, no te gusta el trabajo, llegas tarde y te paras quejando, yo soy tu jefe, no te voy a recomendar. So we've been here in Little Havana all morning. We just had a Cuban lunch. We're getting the vibes of this neighborhood. Slowly but surely, we're making a bunch of friends. But we have to really understand the story behind this neighborhood. Why was it created in the first place? Obviously, it's a Cuban neighborhood that was created by Cuban immigrants, but Cuban immigration started mainly with the big group of Cubans who escaped communism in 1960 when Castro's regime took over there. And they came to seek a better, freer life here in the US. So they set up shop here in Little Havana, started a neighborhood. And shortly after they came, already in 1961, a lot of them went to fight in Cuba with the Assault Brigade 2506. Their flag is right here. And you can see also there's a Cuban flag and an American flag. The brigade was formed by anti-communist Cuban forces, and their goal was to take Cuba back, take it from the communist rule and turn it into a free country. And so a lot of the Cubans that were living here at the time, even though they were enjoying their free life in the US, their real dream, what they wanted deep down in their hearts, was to go and liberate Cuba. So they took on arms, they flew out there to Guatemala, and then eventually went over to the Bay of Pigs and tried to take Cuba, and they failed. 100 people were killed in the operation, and a bunch were taken prisoner. The operation failed, and they came back here, those who could, to live their free life in the US. But this neighborhood, till this day, with this monument in the middle of it, still dreams of a Cuba Libre, of a free Cuba. I hope I explained the story correctly. Sorry if there were any mistakes or if anything I said was not comprehensible. My brain is fried from the Florida heat, and I just want to give you some behind the scenes honesty, what it's like doing multiple takes on a story that I just read about a couple hours ago. So bear with me through this, guys. I hope I'm giving you the right history. If you're Cubano, if you're from Miami, we didn't have the pleasure of meeting today, please drop some knowledge on us in the comments. Roast me, correct me. Help me out here. Creciste en Miami toda la vida? No, crecí en Puerto Rico. Ah, sí. Vivo aquí en Miami 3 años y en Washington duré 7 años. Washington DC. ¿Te gusta allá? La experiencia que tuve sí me gustó, pero el estilo de vida no. 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 ¿Por qué? Frío, no hay tantos latinos, no está como en otra cultura diferente. Todo el mundo es por su lado, nadie es como que, hey, ¿cómo está? Como que todo el mundo es de su esquina. Y los puertorriqueños y dominicanos son más en Nueva York, ¿no? Sí. Me interesa por qué fueron para allá y todos los otros latinos fueron para acá, a Florida. Creo que es porque como Puerto Rico siempre ha estado rodeado, Nueva York ha estado rodeado de boricua, entonces los dominicanos y los boris tienen una cultura muy parecida y como personas son casi igual, pues se llevan muy bien. Ajá. Pero de por sí te llena más rápido que uno los mapos. El cubano es un poco impulsivo de expresión, no sé cómo explicarte. El cubano es muy impulsivo, dice muchas disparates. Habla sin pensar. Habla sin pensar. Sí, sin pensar, o sea, solo sale palabras. Sale, es eso. Siempre quieren tener la razón. Bro, tal vez nací. Tal vez nací en el país equivocado, porque yo soy así. También. Yo me siento así, a veces hablo y el gringo me mira como... ¿Y tú también eres cubano? No, yo soy de Honduras. Sí, yo ya llevo 5 años aquí, bro. ¿Y te sientes bien? ¿Te gusta vivir en Miami? Uf, Miami es lo mejor para vivir, bro, para todo. ¿Sí? Indiscutiblemente como Miami. Al principio es difícil, ¿me entiendes? Para acostumbrarse, como dice él, el idioma, la nueva gente, la cultura. A veces uno habla y ni te entiende, ¿me entiendes? Porque tú vienes con tu jerga. Entonces es difícil que te entienda. Tienes que acordarte a los otros idiomas. Pero ya después, mano, cuando conoces gente, ya tranquilo, ¿me entiendes? Sí. La disciplina, que este país es un país muy organizado. Es que te obliga a ser organizado.
aquí, aquí el país te obliga, ¿no? Es como tienen más planeado, claro, todo. Todo es planeado, todo es más planeado, ¿no? En Cuba es como todo el día es diferente, no vas a saber. Día a día, apelamos ahora mismo y se llama. Estás en el trabajo ahora mismo y dices, me vengo para acá, la voy a pelarme. Y ya saliste del trabajo y te fuiste a pelar y ya no pasa nada. I'm going to translate in case you guys didn't hear what they were saying. But basically what they're saying is the life in Cuba is very different in the sense that it's more of a spontaneous, like day-to-day impulsive lifestyle where every day is just different, you kind of just go with the flow. And one of the biggest struggles that they have here, especially this guy's a newcomer from Cuba, here in the United States, one of the biggest difficulties for him is getting used to that lifestyle of being organized and having to plan everything and, you know, the structure of life here in the US is very different from the one in Cuba, so. You know, for better and for worse. I think there's a fun side to that. Hay un lado divertido de eso en Cuba, que todo es como el día a día es muy espontáneo, ¿no? En Cuba se trabaja como aquel que dice para sobrevivir. Por eso que el cubano lo ve contento permanente, para todo lo ve feliz. ¿Cómo? El cubano es feliz de naturaleza porque se trabaja para sobrevivir. En Cuba, ahora mismo te quieres ir a una fiesta y mañana no vas a trabajar y ya no vas a trabajar. Aquí tú vas para la fiesta, pero a las 5 de la mañana tienes que ir para el trabajo, ¿me entiendes? Y es una planificación para todo. Este país sí te enseña, este país te enseña. Disciplina. Mucha disciplina. Y todavía nosotros los cubanos tenemos la facilidad de que nos dan papeles. Que al cabo de los 2 meses, al mes y medio, yo tenía mi permiso de trabajo, tenía mi todo. Pero ellos por lo menos no tienen esos beneficios, hay muchos que no... ¿Sí? Sí, hay personas que nos tocan más difícil, ¿me entiendes? Los cubanos tienen como mucho, preferencia aquí. Tienen muchos beneficios. Yeah. Tienen la residencia al año y unos días. Al año y un día aplican para la residencia. Lo que es tema de permiso de trabajo, social, yeah. Al mes te lo dan. Por centroamericano es un poco más complicado. Sí, claro, obvio. Es mucho más complicado. Quizás porque no estamos en la misma situación, pero sí es un poco más difícil que hay que conseguir tu papel, conseguir tu permiso de trabajo y todo eso, ¿me entiendes? Yeah. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, obvio, pero con más tiempo, ¿me entiendes? El cubano es hasta bienvenido en la frontera. ¿Llegaste en avión? No, no. ¿En boat? Sí, en boat. ¿En boat? Nicaragua, Honduras, México, todo por 6 meses para llegar a este país. ¿6 meses de qué? De que salí de Cuba para llegar a Estados Unidos. Nicaragua, Honduras, Honduras, Guatemala, y así sucesivamente. No es todo el mundo que tiene la posibilidad de llegar a este país siendo cubano. Ajá. Porque es muy caro. Muy, 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 muy caro. Únicamente que un salario básico en Cuba, ajá, son 3.000, 4.000 pesos cubanos. Y 3.000, 4.000 pesos cubanos son equivalentes a $10. ¿$10 mensuales? Mensuales, ajá, para que tú no, ubiques. No, no way. Ubiques. Y reúnete que un pasaje para Nicaragua, un ejemplo, Nicaragua, mira cuántos países te faltan. Vale $2.000, $2.500. Imagina toda la vida que le tienes que pasar reuniendo para intentarle. Así que el cubano que llegue a este país, tú puedes estar seguro que viene con el enfoque de allá. O alguien nos está ayudando aquí, ¿entiendes? Que no viene a perder el tiempo. Por eso que los cubanos salen, yo te digo, los cubanos salen muy, 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 mucho, mucho, pero mucha más. Gracias, papi. Bueno. No sé, me voy también. Gusto, bro. Está bien, gusto. Estamos a la hora. Gusto, bendiciones. Cuídense. So next time you visit Miami, when you come downtown, I'm in downtown Miami, that's where I am right now. It's Biscayne Boulevard. It's a very famous main road here. That's why there's a lot of noise from the cars. This is also where the Miami Heat play, my favorite basketball team in the world. But right across the street, there's a very important building. It's called the Freedom Tower. You can see it's undergoing some renovations, but you got a Cuban flag and an American flag on the other side. And the reason why they call it the Freedom Tower is because when the Cubans came here in 1960, Little Havana wasn't really established yet. So when they came to the city of Miami wanted to receive them well. They created an absorption center in this building. It used to actually be the office or the headquarters for some Miami newspaper, but they turned it into an absorption center to give these people proper documentation and medical treatments. That way they would be able to begin their new free life here in the US. So that's why it's called the Freedom Tower, because it represents freedom. And it's a very important landmark, not just for the Cuban-American people, but for the city of Miami in general. It really represents what Miami's all about. So next time you come here to get absolutely shit-faced, you know, it's worth learning a thing or two. The reason why you get to enjoy this city so much when you come here is because of things like that. That's where it all started, with the Cubanos. So muchas gracias, Cubanos. You made Miami what it is today.
libertad. So before we can really wrap up this video, we had to come down here to Hialeah, where the biggest Cuban community actually lives. We saw yesterday that the Little Havana neighborhood, although it is the OG historic Cuban neighborhood, it's not really that Cuban anymore. The demographics have changed. And so I figured I'd come see what Hialeah is like. I just had that Cuban pizza for the first time, which was phenomenal. I was very impressed. I didn't even know Cubans had pizza, and that was honestly one of the best pizzas I've had. I think it's just the way they make it, the way they eat it. It's pretty cool. It's like a street food thing, and they love it, and rightfully so. It's amazing. But anyways, now I'm out here in the streets, like, with nothing to do. So, yeah, I don't know. I don't know where to next. It's a nice day. The sun's out. It's not too hot. Maybe we'll go find like a bar, chat up some locals. I don't know if they even have that here, but it looks like a nice little cool neighborhood. Check it. An ordinary Hialeah street, and we are the only ones on foot right now. So we're just gonna see where the wind takes us. Here's apartment buildings. I don't know, Hialeah. You're experiencing it for the first time here with me, so vamos. Hola. ¿Cómo fue tu día? Sí, normal. ¿Por qué? ¿Me lo quieres arreglar? ¿Ah? ¿Cómo quieres que te arreglo? ¿Ah? ¿Cómo quieres que te arreglo el día? ¿Cómo que pueda ayudar tu día? ¿Tú vas a ser la estrella de mi video? ¿Ah, sí? Sí. Oh, gracias. Tal vez eso mejora tu día, ¿no? Oh, gracias. Tienen radio, tienen tres velocidades, tienen control remoto, mando. Ah, eso todo es recargable. Eso tiene speaker solar también. Everything. Oh, wow. One, two, three. Tiene tres tipos de luces. This guy's got a fan with a Bluetooth speaker built into it. Yeah, and you can also put chips in there too. In Amazon, it's hanging $45.99. I got them for $40. Seven money. Amigo, want some coffee? Gracias, thank you very much. Yeah. Appreciate it, thank you. ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. Yo soy Adam. Adam. Adam, Adam. Oh, Adam, ¿cómo Adam te lleva? Ah, eso, eso. ¿Y cuánto llevas aquí en Florida? Oh, llevo como un año y 7 meses, más o menos. Ah, un poco tiempo. ¿Eres de La Habana? ¿De La Habana? ¿De La Habana? No, es peruana. ¿Peruana? ¿De Lima? Yeah. ¡Del Perú! I've been to Peru. Yo fui para Perú una vez. Ah, ¿fuiste a Perú? Sí. ¿Te gustó? Huacachina. Ah, la Huacachina. Cusco. ¿La comida te gustó? Sí. Mucho. Yo te muestro lo que hice. ¿Sabes qué es eso? Lomo. Lomo saltado. ¿Viste? I'm showing her the lomo saltado. She's Peruvian. She's from Peru. So I made the Peruvian dish. Lomo saltado. I cooked it myself. Impresionante, ¿no? Muy rico. No da nada, no da nada. Yo, a las cosas que grabo, no me gusta mucho, o sea, a veces tienes que presentarse, explicar lo que estás haciendo, pero a veces lo bonito es no hacer un show, solo dejar, porque la gente también quiere saber cómo es la vida normal, claro. O sea, cuál es la realidad que vivo. ¿Podemos practicar? Si quieres. ¿En inglés? No. ¿No quieres? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, porque como hay veces pienso mucho para responderte algo. Y cuando pienso, o sea, ya mi... O sea, yo me he dado cuenta que el paladar del hispano está abajo, aquí. Ajá. Y el paladar del americano está arriba.
mira, aquí han venido americanos. Yo aprendí el inglés. Que para ven ir, que uno no sabe, obviamente. Y eso se, ellos la te ayudan. Palabra. ¿Me entiendes? Entonces dicen, no, wow, ella no sabe, vamos a hablarle. Y uno entiende. Pero los que vinieron hoy hablaron un inglés de eso, de lo de carretilla, de eso, que tú no entiendes nada. ¿Tú eres carpenter? Entonces con ese trabajo no necesita inglés. La persona que trabaja te elige como trabajador, no como tu país. Aquí. Aquí. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Como... Yo sé hacer esto. Ven a metro. No tiene que ver el país. ¿Tú lo haces? Esto es para divertirse, para quitarse el estrés. ¿Cuál estrés tiene? El estrés de los biles, de trabajar solo para pagar. No me queda ni para ni para un bollo, no alcanza. Uno gana, trabaja, gano 1000 diarios, pago 1200, quedo debiendo 200. Al otro día voy, gano 1000. Pago los 1000, pero como debía 200, vuelvo otra vez. Así, así es mi vida, todos los días. ¿Ah? Increíble, horrible. Uno tiene muchas mujeres aquí, no hay problema. El problema es cuando tiene muchos hijos. Ahí, ¿cuántos hijos tienes? Seis. Con diferentes mujeres. ¿Cuántas? Seis mujeres diferentes. Seis child support. Seis con seis. Uno con cada. ¿Y dónde vienes tú? Yo de... This Honduran guy is conquering the whole neighborhood. Apparently he's got six kids from six women. And I don't know if they... They each have... Wait, cada mujer tiene otra nacionalidad también? No way. I don't believe you. I don't believe... No, es mentira, ¿no? Sí. All right, what are the six? Colombia, Venezuela, Perú, Honduras... Oye, mira. ¿Cómo se llama la esta? La Costa Rica. Oh my God. You've mixed Honduras mucho with every... Mucho sexo, bollo así, papaya. La papayuda. La papayuda. Yo nunca escuché en mi vida la palabra bollo. ¿Qué es bollo? Bollo es un pan. Pan bollo. Es un pan bien, bien, bien rico. Pero tiene la forma de lo que tiene la mujer. Ah, sí, parece que me lo pasa bollo. Por el bollo. En Cuba le dicen bollo. Araceli, no te conozco, no sé muy bien tu vida, pero tú tienes suerte de estar aquí todos los días con esa gente que te hacen reír, ¿no? ¿No? Te hacen reír. ¿Es diario eso? No. ¿No? No, yo estoy riendo ahora porque llegaste tú. Sí. ¿Mejoramos tu día? Sí, claro, yo te dije. ¿Sí? Viste, yo te dije. No, pero sea sincera. Sí, sí. ¿Mejoré tu día un poco? Sí. Eso es lo importante. Claro. That's what it's all about. Honestly, people give me energy, other people, you, and everyone else that I interact with in my videos, they actually genuinely give me energy.